Good morning. We are at Estación de Piscicultura, which is a place where they get fish to keep having more babies. It's a program that the government does for Neuquén, Argentina. And we are in Plotier, Neuquén, and today is Friday, April the 21st, 2017. I'm Howard Paul Shore, and with me I have Marcelo Valdivia, who's going to explain this whole place to us. And behind the camera we have Cecilia Huero. I want to thank everybody for participating, and I'll let Marcelo take over. Go ahead. Bueno, gracias por visitarnos. Estamos muy contentos de que estén acá. Ustedes viendo en este lugarcito muy lejos de tu lugar de origen. Bueno, esta es una piscicultura, se llama Piscicultura Plotier. Es la primera piscicultura que se estableció en Neuquén, en la provincia del Neuquén, la primera piscicultura. Se dedica al repoblamiento, pertenece al gobierno de Neuquén, a la Subsecretaría de Medio Ambiente. Cuenta con ejemplares alrededor de unos 600 reproductores de trucha arcoíris y se dedica a repoblar los ríos y lagos de la zona. También se recibe al visitante, se recibe a los colegios, donde se les hace un recorrido educativo y ellos a final de año están invitados a participar, a llevar todos los pececitos, todos los truchitas que nacieron en el río, que nacieron acá en la piscicultura, al río y los libera. Este establecimiento cumplió el año pasado 75 años y por suerte se conserva original. Todas las construcciones que ustedes ven son construcciones originales, muchas son de adobe, de principios del 1900. Y bueno, contamos con la suerte de haber sido declarado de Monumento Histórico Provincial. Bueno, si quieren podemos recorrer un poco los filetones acá que tenemos. Son contenedores de truchas, donde a medida que vamos caminando vamos a encontrar distintos tipos de reproductores, distintos tamaños. Big fish. Look at these big fish. What's a grande? Wow. Big fish. Es trucha arcoíris. Oh, trout. Uh-huh. Trout. Es una especie de mucho valor deportivo y es reconocida la provincia a nivel mundial por su pesca. Tanto de trucha arcoíris como la trucha marrón. La trucha fario. Bueno, durante esta época ellos están todos juntitos, machos y hembras, y ahora en mayo se los divide machos y hembras, y entre junio, julio y agosto se les trae el desove, todos los huevitos, para que posteriormente van a nacer en la sala de incubación, que si las quieren ver después The pez, for comidas, ¿qué comidas for the pez? Comen un alimento que es especial, un alimento balanceado especial que se le suministra por ración diaria al pez, que está formulado para que cubrir todos los requerimientos nutricionales del pez. Después podemos ver una muestrita que las tenemos en la sala. Durante todo permanecen toda su vida en el criadero y lo único que vuelve al río es la descendencia anual que tiene. Perfecto. Okay. So we are again at the Estación de Piscicultura in Plotier, Neuquén, Argentina, Friday, April the 21st, 2017. Of course, I'm Howard Paul Shore. I want to thank Marcelo Valdivia for the tour. Thank you very much. And Cecilia Huero for making the video for us. I hope you come and visit and have a great day. Thank you.